Ponte cómodo porque aquí arranca Atomix Podcast. El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando y a discutir las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento. Muy buenas tardes, días, noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a una nueva edición de Atomix Podcast, Atomix Podcast 421. Les habla Defa, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes una semana más aquí listos para su podcast favorito de videojuegos, porque les tenemos un montón de información y de lo que hemos estado jugando esta semana, etcétera, etcétera. Para todo eso me acompaña, como pueden ver acá ya listos, al staff de Atomix completito. Y aquí les saludo, Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué onda? Pues un gusto de estar por acá una semana más en el podcast. Y ahora sí. En el podcast. Ya. Podcast. Ya. En el podcast, gol podcast. Podcast, dice Aldo, muy bien. Ya listo para hablar de todo lo que salió en la semana, así lleno de cosas, filtraciones, correos. Queríamos evitar ese tema, la neta lo queríamos evitar a toda costa, pero no se pudo. No podemos escapar de ese asunto. No. Y Alexis, ¿cómo estás, Alexis? Hey, ¿qué tal? Pues yo les traigo puro drama del... ¿Ah, sí? Hijo. De Activision. Qué barbaridad. Esto va a dar para unos 2 años, ¿no? Mínimo, sí, yo creo. sí. Ahí como pues están diciendo Aldo y Alexis, les están adelantando, amigos. Pues sí, prácticamente todo el podcast, toda la sección de noticias va a estar dedicada a todo el asunto que también medio les adelantábamos la semana pasada, pero que los últimos días se juntó todavía más. De el drama que se traen tanto PlayStation como Activision. Ya embarraron allá Nintendo. Tuvimos que hacer una subsección para hablar de la parte de Nintendo, ¿no? Que Nintendo sí. Nada más está viendo así de lejos, con Pikmin así en la mano, así de lejos viéndolos pelear, así esos dos que traen. Pero pues ya también los terminaron embarrar. ¿Nunca les tocó en la escuela terminar en una pelea en la que ustedes no tenían nivel en el entierro? Así que se están peleando dos compañeros. No, yo no recuerdo eso. Acabaron empujados y terminaron también en la bronca. Nintendo medio le está pasando eso. Porque, pues sí, se llevó a cabo los últimos días, se estaba llevando a cabo la audiencia con la FTC, el órgano regulador ahí de Estados Unidos, sobre la compra. Ya no hay que decirle Activision Blizzard, de Call of Duty. Porque esto no estaría así si no fuera por pinche Call of Duty. Entonces vamos a decirle así, por la compra de Call of Duty. Entonces hubo un montón de declaraciones, arremetidas muy fuertes de una marca a la otra, una comedia, declaraciones de un lado y del otro, una tragicomedia es esto, y repetimos, ahí Nintendo también medio embarrado, por momentos que Nintendo tiene mucho de la culpa de cómo se ha dado la situación, sobre todo del tema de las exclusivas, que al final del día es el meollo de todo el asunto. Pero sí, entonces les vamos a estar contando todo el asunto de... salió información sobre lo que va a ser la sucesora de Nintendo, ¿no? Salió información al respecto. Pues todo, ¿no? Lo de Jim Ryan contra Game Pass, ahí que Bobby Kotick salió a replicarlo, ¿no? También sobre el asunto de Game Pass, de cómo va a ser Call of Duty en Switch, de si la nube es o no negocio, de qué tanto miedo tiene PlayStation de que verdad la compra genere que jugadores se vayan de PlayStation a Xbox, ¿no? Por ahí también se filtró que intenciones, ¿no?, de Microsoft de comprar empresas japonesas que no acaban de entender que es un... O sea, y alguien me decía, es que sí, mira, si lees no sé qué artículo y no sé cuál... O sea, entiendo que hay recursos legales para en algún punto lograr que una empresa extranjera compre una japonesa, pero es básicamente medio imposible. Es prácticamente imposible. Tienes que hacer unas marometas, pero de aquellas, ¿no? Entonces, ahí que querían comprar a Sega y que querían comprar a Square Enix. También de lo que nos enteramos, amigos, de todo este asunto, es que básicamente Microsoft quiere comprar a la industria entera, ¿no? No quiere competencia, ¿no? Y exacto. Es curioso porque pues todo esto es con el regulador antimonopolio y en pro de la competencia. Y resulta que Microsoft quiere comprar a toda la industria, ¿no? Si pudiera comprar a PlayStation y a Nintendo, compraba a PlayStation y a Nintendo. De hecho, en su momento hubo intenciones de Microsoft de comprar a Nintendo hace muchos años, ¿no? Antes de todo esto. Pero quisieron en su momento comprar a Nintendo, ¿no? Imagínense nada más eso. Un montón de información, ¿no? Inclusive que ahí querían cerrar, que se consideró cerrar Xbox y todo ese asunto. Y... Sumado a todo esto, ¿no?, como apéndice de todas estas noticias que no tienen nada que ver, pues parece que Red Dead Redemption va a tener un remaster, ¿no? Todo parece indicar que este aclamado juego de Rockstar Games va a tener un remaster. ¿Sobre qué hemos estado jugando esta semana, amigos? En la sección de qué hemos estado jugando esta semana,
les traemos ahora dos juegos, uno que ya no pudimos hablar de la semana pasada y otro nuevecito. Por un lado, Ghost Trick, Phantom Detective, les voy a estar platicando un poquito. Y uh-huh. Aldo estuvo jugando Everybody Want to Switch. Sí, Everybody un ratito ahí. Yo lo jugué de manera anticipada ahí en el evento de Nintendo, en el evento previo de Nintendo donde jugamos Pikmin, pero Aldo ya con la versión completa ya lo pudo jugar. De ese no les vamos a tener video, amigos, porque... No, pues, está... Es muy difícil. No se puede. O sea, sí se puede, pero es un... Hay que coordinar mucha gente. Hay que coordinar una cantidad de cosas que la neta no estamos dispuestos a hacer. Entonces, pues va a haber reseña en el sitio y lo que les platiquemos acá. Y recomendaciones de cine, fíjense. Fui a ver Elemental al cine. ¿Verdad que está pues decente ya? Está muy bonita la película, pero... Aldo me dijo que la de Flash estaba así decente y... ¿No te gustó? Pues salí como con el último trago amargo, ¿no? Es que los efectos sí están feos. Los de Flash, horribles. Están feos, el CGI es horrible. Elemental está muy bonita, pero está muy simplonzona. Sí, está normalona. A ver, Defa, ¿tú Soul? ¿Volverías a ver Soul o Elemental? Soul, yo creo que Soul. Madres. Creo que Soul toca un tema un poquito más profundo. Creo que Elemental... Me gusta que Pixar vaya... Bueno, ahorita platicaremos. Bueno. De todo ese asunto. Y también vi The Whale. Fíjense, finalmente vi The Whale. Qué dramón. Y acabando fui a comprar pollo frito. Entonces. A sentarte con tu laptop. Ajá, güey. Qué dramón, güey. Qué película, ¿eh? Me gustó mucho. Creo que sí es una gran actuación ahí de Brendan Fraser. Pero bueno, ahorita platicaremos más al respecto. ¿Qué les parece si, amigos, si ya sin más preámbulo, sin más darle vuelta al asunto, nos vamos a arrancar con Atomic Podcast 421? Vámonos, noticias. La mejor información de manera concreta y rápida. Aquí en nuestro bloque de noticias. Arrancamos con el bloque de noticias aquí en Atomics Podcast 421. A ver, les digo que vamos a dividir este asunto, si no se nos va a hacer un desbarajuste. Hablando entre lo que se dijo de Nintendo, porque pues Nintendo salió a colación, ¿no? En toda la audiencia de Activision Blizzard, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues Nintendo es un actor, es un jugador muy importante, ¿no? Dentro de la industria, entonces se tenía que tocar de alguna manera sí o sí el tema. La verdad es que algunas de las revelaciones que se dieron ahí son como más sorpresivas de lo que nos imaginábamos, pero creo que también de lo que más llamó la atención fue que empezaron a soltar, sobre todo la gente de Activision. ¿Y qué onda con Kotick? Que pinche Kotick, güey, empezaron a soltar como información que Nintendo no estaba todavía, yo creo que, preparado para anunciar. A ver, lo primero, Alexis, el tema de que por primera vez, y esto tal vez a mucha gente se le haga como un novio, pero por primera vez todo parece indicar que el sistema de cuentas de Nintendo se va a trasladar a la nueva consola. Es decir, y esto, repito, parece increíble, pero así es Nintendo, amigos. Ya lo sé, parece increíble, pero así es. Al parecer, tu cuenta de Switch se va a trasladar íntegra a la nueva consola Nintendo, ya sea Switch 2 o como sea que se vaya a llamar, ¿no? Entonces, esto no pasó en Wii U ni en 3DS, o sea, eran cuentas como aparte. Separadas. ¿No? Después como no, pero fue... las podías como ligar, ¿no? De alguna manera. Pero eran cuentas separadas. Sí, o sea, la de Switch y la de Wii U eran separadas. Pero eran separadas. ¿Y tú por qué, Nintendo? ¿Por qué chinga tengo que hacer una cuenta por consola? ¿No? Entonces, sí, a ver, ¿qué dijeron exactamente, Alexis? ¿Cómo está el asunto? Hubo una junta de inversionistas en la que Furukawa ya dijo que están buscando facilitar esta transición a la nueva consola y que entonces van a usar la cuenta que ya tienes de Nintendo en Switch. Exacto. Pero, bueno, lo que él dijo fue, en cuanto a la transición de Nintendo Switch a la máquina de próxima generación, queremos hacer todo lo posible para facilitar el cambio a nuestros clientes utilizando la cuenta de Nintendo. Y pues todo suena bien hasta que te pones a pensar que nunca han asegurado que, como en las otras consolas, tú llegues con tu cuenta y que te lleves todos esos juegos, ¿no? Pero sí, ¿no? Creo que está implícito. Yo creo que no. Es que no sé, yo siento que Nintendo sí te puede vender otra vez. O sea, yo creo que está implícito que, número uno, la nueva consola de Nintendo va a ser totalmente compatible con todo lo de Switch. Creo que eso es algo que... Es que Nintendo también puede jalar para cualquier lado, pero me sorprendería si no. Me sorprendería muchísimo si no. Y creo que esto implica lo de la cuenta en específico, Alexis. Creo que implica, y no sé lo que piense, que toda tu colección de juegos digitales, inclusive save files,
¿no? Y save files que tengas en la nube, porque yo, fíjate, es una función que yo decía, ay, nunca voy a usar, no sé qué, y la uso bastante, lo de estar grabando en la nube y bajando al Switch y todo eso. Yo creo que todo eso se va a pasar íntegro a la nueva consola, no sé tú, Aldo, cómo lo veas. O sea, licencias, todo lo que tengas en tu cuenta de Switch se va a pasar a la nueva consola. Sí, yo creo que va a ser como PlayStation Network y como con Xbox, ¿no? Que pasas los save files en la nube, que pasas los juegos. Sí. Que incluso, pues, a lo mejor Nintendo le meterá una ligera mejora a que se vean algunos mejor en eso no creo, resolución. Eso no creo, pero... O sea, ¿de qué vas a tener tus juegos? Porque tú dices, Alexis, que tú crees que no... O sea, ¿mis juegos de Switch se van a perder? O sea, los digitales. Es que hay de dos, mira. Nintendo extiende la vida de sus consolas lo más que puede. Sí. Entonces, no le conviene que tú dejes tu Switch o que ya no compres el Switch original para comprar la nueva. Y te puede volver a vender los juegos en la nueva consola. Pero la otra es que pues estábamos viendo que va a salir Mario Wonder y todo eso. ¿Les conviene que funcione para las dos consolas? Sí. Claro. Sí, pues es unas por otras. Yo creo que Nintendo también se tiene que adaptar a los estándares. ¿Qué es eso? O sea, mi cuenta de Play 4 pasó a integrar PlayStation 5. Inclusive, si le pongo en My Collection en Play 5, me aparecen todos mis juegos de Play 4, ¿no? Y posibles pues de hecho, los clásicos que están saliendo del Play 1, si los compraste en Play 3, si están disponibles en Play 5... Ajá, los puedes traer. Sí, los puedes traer. Sí. Igual con Xbox, ¿no? Con Xbox me parece que es lo mismo. O sea, se tiene que adaptar Nintendo a ese tipo de estándares. Yo creo que lo va a hacer y creo que por ahí van las declaraciones de Furukawa en el asunto este de accionistas, sobre ahora, pasando ahora sí al asunto de lo de la audiencia y todo eso, pues Kotick salió a decir más o menos, y digo, también es algo que nos imaginábamos, por dónde van a estar las capacidades técnicas, ¿no, Alexis, del nuevo Switch? ¿Qué dijo este señor que me cae tremendamente mal? Híjole, a mí también, nada más que me toque hacer una noticia de Kotick, digo, ¿ahora qué hizo este señor? Ahora a ver qué dijo, entonces... Dijo, dada la alineación más cercana de las plataformas de la generación 8 y nuestras ofertas anteriores en Play 4 y Xbox One, es razonable suponer que también podemos crear algo atractivo para el Switch de próxima generación. Entonces, básicamente dijo que el Switch, el próximo Switch, pues va a ser como un Play 4 o un Xbox One. Y todo esto para decir que sí se puede. Y la gente ya se enojó porque dijeron Play 4, Xbox One, así de, pues, ¿qué quieres? ¿Un Play 5 para llevar? ¿Por qué se les hizo poco? No manches, a mí sí se me hizo que está cayendo. A mí se me hace un chorro, a mí se me hace un buen. No manches. O sea, imagínense, trae juegos de Play, o sea, como se ven en Play 4. O sea, digo, a los que se quejaron, vayan a poner Red Dead Redemption 2 en un PlayStation 4 estándar. Para que vean cómo se les ama, para que se les caigan los calzones. Vayan a poner The Order 1886 en un PlayStation 4 estándar. O el propio Killzone Shadowfall. Y estoy diciendo juegos medio de primera Bloodborne también se veía generación. Increíble. Sí. O sea, hay un... No mames. O sea, imagínense eso para llevar. Imagínense eso ya aplicado a juegos de Nintendo. A un nuevo... imagínense que digan, no, Metroid Prime 4, que yo creo que por ahí va la cosa. Lo avienten ya más bien a la nueva consola. Imagínense. Sí. Imagínense cómo se va a ver Metroid Prime 4. Creo que no hay nada que quejarse. Sigue la gran incógnita. ¿Va a ser o no una consola híbrida? ¿No? Yo creo que sí será también híbrida, creo, o sea, que todos decimos tiene, pues, que ser, ¿no? Wey, ¿no? Tiene que ser. Después del éxito del Switch tendría que ser otra vez una consola híbrida. Y, ¿no? Y las tarjetas yo creo que ya deberían estar mínimo de 32 GB, ¿no? Si trae un SSD sería wow. Eso sí lo veo muy... A ver, pero creo que están hablando de cosas diferentes, ¿no? Aldo dice las tarjetas de los juegos, ¿no? Ajá. No, yo sí, creo que mínimo supuesto, 32 sí, GB, supuesto, ¿no? Mínimo. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, si no, no... ¿Cómo vas a vender juegos? O sea, ni modo pero que eso implica en mitad descarga. Eso implica subida de precio al precio de los de Play 5, ¿no? Yo creo no, ya y... No sé si necesariamente, Aldo, porque seguramente también se ha abaratado muchísimo esa memoria. Seguramente va a traer un SSD, o sea, seguramente va a traer este estado sólido. Bueno, pues que lo trae, ¿no? El Switch estándar trae estado sólido, ¿no? Nada más no tan rápido. ¿O qué tipo de memoria es? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Trae memoria flash. Sí. Trae una memoria flash no tan rápida. Y trae su Nvidia, quién sabe qué. El Tegra, ¿no? Sí, el Nvidia Tegra. Pues sí, ahí está. No son muchos detalles al respecto, pero ya es una idea más clara de hacia dónde va la cosa, que también es algo que definitivamente nos imaginábamos, ¿no? Bastante sobre lo que iba a ser una nueva consola de Nintendo en temas técnicos, ¿no? ¿Va a traer algún tweak? ¿Alguna cosa rara? Porque ven que las consolas de Nintendo a partir del Wii todas traen algo raro, algo como un diferenciador.
¿no? El Wii lo de los motion controllers, el Wii U lo del gamepad, el Switch obviamente el tema híbrido. ¿Esta irá a traer algo? Híjole. No, yo no, sé. Podría, no se me ocurriría nada. Es que nunca se nos ocurre hasta que Nintendo sí se le ocurre y sale con su locura, sí. ¿No? Sale con sus locuras. Sí. Pero bueno, ahí está. Oye, Alexis, el dato este rápido, bastante perturbador, como diría Luisito Comunica, resulta que prácticamente la mitad de la gente que tiene un PlayStation 5 tiene un Switch. A ver, ¿cómo está eso? Esa está como rara, esa nota, porque... Ajá. Pues durante el juicio se le pidió a Jim Ryan. Pues ya Jim Ryan dijo que el Switch no era competencia. Además, ¿no? Además, creo que sí tenemos esa nota, ¿no? Un poquito más adelante, o ya no más. ¿Quieres que te la diga? Es lo que dijo de. Pues sí, qué. Ándale, a ver, aviéntatela. Sí, de una vez. Ahí dijo, Nintendo, vale. Dijo: Nintendo participa en un segmento de mercado diferente al del Xbox y PlayStation. Entonces le dijeron, no, ya a ver, pues aclara tu punto, ¿no? Uh-huh. Dice, sí, la tecnología de hardware de Nintendo es mucho menos sofisticada en comparación a PlayStation y Xbox. Sí. Su hardware se vende a un precio más económico y el público objetivo es más joven. Yo no lo creo. Yo tampoco. Nah. Yo tampoco. Está igual, yo creo que PlayStation. Sí. No, cuando vende 120 millones de consolas, ya tu público es todo el mundo, güey, básicamente. Sí. Dice, muchos de los juegos que creamos para PlayStation son simplemente demasiado potentes para ser jugados en Switch. Sí. No, ¿sí? O sea, la mitad de lo que dice Jim Ryan es verdad, la otra mitad es una estupidez. Más si tomas en cuenta cómo es que PlayStation desde hace muchos años ha estado persiguiendo a Nintendo en ciertas cosas. El PlayStation Move, ahora lo del Project Q con el Gamepad, si me apuras lo de su pinche PlayStation All Stars Battle Royale, que era prácticamente una Smash Brothers. O sea, el propio DualShock, que le pusieron dos sticks para diferenciarlo del control de 4. Sí, o sea, creo que por un lado, el decir que Nintendo no es competencia, hay cierta razón ahí, ¿no? O sea, sí es cierto que Nintendo, desde el Wii, como lo mencionábamos, se sale a este mar azul, le llaman, ¿no? En marketing le llaman, salte al mar azul, no estés en mar rojo. El mar rojo refiriéndose como a la competencia súper feroz. Nintendo, después del GameCube, se sale a eso, al tema del mar azul, para no tener tanta competencia. Ahora, los dos venden consolas de videojuegos, o sea, ¿no? Es acá complicado. Creo que lo único que le ve un poquito de razón a Jim Ryan es sí, como que no creo que haya gente que diga, ¿qué me compro? ¿Un Switch o un Play 5? ¿No? Sí. El que va y se compra un Switch y ya, el que va y se compra un PlayStation 5 y ya, o el que tiene los dos, ¿no? No creo que haya alguien que llegue al Best Buy y diga, ¿cuál me compraré, güey? ¿El Play o el Switch? No, o sea, ¿no? O sea, como que siento que sí, como que ya sabes bien por qué, por cuál vas. Entonces, por ese lado dirías, bueno, sí, no es competencia, pero al final del día, los dos venden consolas de videojuegos y los dos venden videojuegos de manera tradicional, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ligando con eso, sí, resulta que se reveló que casi la mitad de los dueños de un PlayStation 5 tienen un Nintendo Switch. Entonces, ¿qué onda, no? Yo digo, ¿qué onda con la otra mitad que no tiene Switch? ¿En qué están pensando? ¿No? Y pues es lo que dices, ¿no? Tú llegas y dices, o sea, el Xbox o el PlayStation. Eso sí, eso sí. Y tu Switch, ¿no? Exacto. Para que veas, ahí sí, mucha gente dice, ¿qué me compro? Un Xbox o un Play, ¿no? Ahí sí, y el Switch. Y el Switch. O sea, sí es un jugador un poquito más, más entusiasta, o sea, que le gusta mucho más el tema del gaming. También dice Switch, pero yo conozco mucha gente que sí solo tiene Play 5, que sí solo tiene Play 4, o sí solo tiene Xbox y no tienen Switch, o que sí solo tienen Switch, ¿no? Yeah. Pero nunca estuvieron en el dilema de que me compro un Switch o un Xbox. Nadie está en ese dilema. Pero sorprendente ese dato, o sea, que casi la mitad de la gente que tiene un PlayStation 5 tenga un Switch. Eso te habla más bien de lo masivo que es el Switch, ¿no? Actualmente, de cómo practica. Es muy raro saber de alguien que le gusta jugar y que no tiene un Switch. No me gustaría saber esa relación contra Play 4, tal vez, ¿no? ¿Cómo está el asunto? ¿No? Sí. Probablemente. No, claro. O contra Xbox, ¿no? También creo que estaría interesante saber cómo está esa relación. Pero bueno, ahí eso fue más o menos todo. A ver, ya Nintendo no salió más embarrado, ¿verdad? Al respecto, no, no me lo insultaron, no, nada, ¿verdad? Ahí sobre el pleito. No, ya no se habló. Muy bien.
pasando ahora sí a las, ya ahora sí las agresiones ya directas, pues uh-huh. Aldo, Jim, oye, Ryan, mande, sí, perdóname. Sí tengo otra de a ver, Spencer. ¿Qué digo? A finales de año se firmó el acuerdo de Microsoft con Nintendo para llevar Call of Duty uh-huh, por 10 años uh-huh, a Nintendo. Uh-huh. Y entonces, pues mucha gente se cuestiona, ¿no? Si cómo va a correr. ¿Cómo va a estar Call of Duty, ¿no? En Switch. Entonces, sí. Lo que dijo él fue así de... yo creo que Call of Duty podría correr relativamente bien en comparación con otros juegos de la consola. Okay. Y después dijo que... Todo esto admitiendo que no se compararía con el rendimiento del juego en un Xbox. Claro, sí, porque la señora está, creo que sí era señora en ese día, le dice, oye, pero qué, o sea, ¿cómo que no se compararía, ok? Y pues, más bien el punto de Phil es, pues sí, güey, o sea, obviamente no se va a ver como en Series X, uh-huh. Call of Duty uh-huh. en Switch, ¿no? Ese era el único punto de Phil, ¿no? Al uh-huh. respecto, y él más bien dice, va a ser comparable con otros juegos en Switch, ¿no? Yo imagino sí. que se refiere a los Doom Eternals. No, o estos sí. ports imposibles. Y no. después uh-huh. salió Booty a explicar, ¿no? Así de, bueno, pues le bajaríamos los fotogramas claro. por segundo. O sea, se adaptaría para que funcionara en Switch, pero sí se puede. ¿O ya. por qué no dicen, la neta, vamos a hacer una versión solo para Switch? ¿Ves que un tiempo Activision hacía versiones solo para Nintendo, ¿no? Y para también, Wii, por ¿no? ejemplo. Hacer FIFA para Wii. También EA lo hacía, hacía Need for... Hay un Need for Speed muy bonito, que es uh-huh. cuando salió Underground 2, creo. Que sacaron para Wii, muy bonito, que es como todo cel shading, así muy bonito. Creo que mejor deberían de hacer eso, ¿no? O sea, creo que uh-huh. yo hubiera dado mejor esa respuesta, así de, no, pues va a haber una versión específica de Modern Warfare 3 para Nintendo, ¿no? Uh-huh. Creo yo. Pero sí, bueno. Pero llegamos a una época en las que ya, pues ya no quieren esforzarse tanto y quieren hacerlo y todo quieren igual, usar ¿no? el mismo master. Ajá. Sí, no, ajá. y el propio Kotick dijo, ¿no? Que se arrepentía de no haber apoyado más al Switch. Y sí es algo que sorprende, con los números que tiene Nintendo Switch. Sí es algo que no hayas visto más versiones de juegos de Activision en Switch. Ajá. No, en específico Call of Duty. Porque sí, los Spyro y los Crash y todo eso sí salieron. Para salió Switch, hasta pero... salió hasta Overwatch, ¿verdad? Está todavía el 2. Uh-huh. Sí. Está Overwatch 2. Uh-huh. Sí. Salieron los Tony Hawk. O sea, sí hubo apoyo de Activision al uh-huh. Switch, pero se están refiriendo a Call of Duty, amigos. Uh-huh. Al final del día, toda esta discusión y de lo que vamos a hablar a continuación, todo tiene que ver con Call of Duty. Todo. Si Call of Duty no existiera y no estuviera en esta ecuación, la compra ya se había aprobado desde hace muchos meses. Hubiera sido como lo de Bethesda. Sí. ¿Ven que la de Bethesda fue como súper limpia? Sí, no hubo ningún tipo de problema. De hecho, ya ves que al principio les dijeron, ¿no? Así de, ok, sí puedes comprar Activision, pero si vendes Call of Duty. Ajá, uh-huh. ajá. Y ahí fue cuando dijeron, exacto. no, espérate. Exacto. Si Call of Duty está fuera del trato, poca madre. Dijeron, dijo Xbox, pues, pendejo, ¿de qué crees? O sea, pues, güey, ¿de qué crees? ¿Qué crees? Que estamos, ¿qué crees que queremos? ¿Crees que nos sí. interesa Crash y Skylanders? No, güey. Sí, no. Nos interesan los plomazos de Call of Duty. Pero bueno, ahora sí, Aldo, regresando al tema del pleito, uh-huh. pues Jim se le fue con todo a Game Pass. Dijo algo que nosotros ya desde hace un rato habíamos venido diciendo aquí en podcast y en varios contenidos del sitio y todo eso, y que a la gente no sé por qué le molesta tanto que siempre se ponga en cuestionamiento el modelo de Game Pass, que seguimos sin conocer. Y exacto. una de mis grandes esperanzas con las filtraciones de mails y todo esto es que se revelara por fin cómo es que chingados funciona Game Pass y cómo es que se dan los tratos con los diferentes desarrolladores. Pero bueno, uh-huh. antes de eso, Aldo, a ver, ¿qué dijo Jim sobre el servicio? Ah, bueno, digo, dentro de las audiencias se les pidió a algunos a personas que dieran como videos pregrabados de su opinión sobre la compra ajá. y sobre las compañías. Y ahí Jim Ryan mencionó justamente que ve al modelo de Game Pass como pues algo que le quita el valor a los juegos, que es destructivo, sí. por así sí. dijo. Así lo dijo. Sí. Que le quita el valor a los juegos. Juegos. ¿No? Sí. Ajá, destruye el valor de los sí. juegos porque pues en todos los casos Xbox sus exclusivos los lanza día uno ahí y eso uh-huh. hace que también pierdan el valor. Sí. Y de a hecho menciona que habló Aldo, con varios publishers. Ajá, paréntesis, que están de acuerdo ahorita sigues. Paréntesis. ¿A qué se refiere en específico Jim Ryan con pérdida de valor? Se refiere en específico a acostumbrar a la gente que los juegos no cuestan dinero. A uh-huh. que no hay que pagar por videojuegos. Y creo que es algo ya súper tangible en uh-huh. la gran parte de la comunidad de la gente de Xbox.
Es algo, o sea, súper tangible. Ya en el momento en el que dices, uy, no manches, voy a tener Starfield por 120 tantos pesos, uh-huh, porque voy a pagar el PC, sí, Game Pass. Sí, y ya, sí, lo ve, y mi punto es, ya lo vemos ahorita, o sea, con lanzamientos como Street Fighter 6, que nadie en Xbox haya comprado Street Fighter 6, te habla ya de la percepción que tiene la gente, de que nos ven como auténticos dementes a quienes vamos y pagamos 60, 70 o más por un juego, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere en específico Jim Ryan con destruir el valor de los juegos con algo como Game Pass. Ahora sí, perdón, Aldo, continúa. Y pues ya mencionó que de hecho habló con varios publishers que no están de acuerdo con el modelo, sí, de Game Pass. Con el modelo de Game Pass. Y pues justo dentro de eso entra la pregunta de, pues, si al final vale la pena o no. Que no, y ahí haciendo... fue todo así de, bueno, ¿cómo es que funciona Game Pass entonces? O sea, ajá, ¿cómo es que se monetiza Game Pass, no? ¿Cómo es que llega un desarrollador, quiere poner algo en Game Pass y cómo es que se le paga? Está la teoría del tiempo de juego, está, sí, la teoría del tiempo de juego, es decir, que Game Pass te paga según... dependiendo del tiempo que la gente haya jugado tu juego. Hay otra teoría que es nada más por descarga. Y creo yo, más bien acá la que más, yo creo a la que más se acerca es que depende del sapo la pedrada. ¿A qué me refiero? Dependiendo del publisher y del desarrollador es el trato que se les da. Por ejemplo, el caso de Atlus, que ven que anda muy amiguito, andan muy amiguitos con Atlus. El caso, uh-huh, por ejemplo, que hayamos tenido Persona 5, 3 y 4 en Game Pass, o que ahora Persona 5 Táctica y... 5 Táctica va a llegar a Game Pass, ya no me acuerdo, creo que... Sí. Según yo, sí, el 3 es el que creo que todavía no está confirmado. El 3, el Reload. 3, ajá, bueno, no importa. El caso ahí, por ejemplo, ese caso en específico, yo estoy seguro que es un contrato de compra tal cual, en la que llega Microsoft y le dice... ¿Cuánto cuesta tener tus juegos, que ponga yo tus juegos en Game Pass? Y uh-huh, Atlus ha de hacer cuentas así de, no, pues el equivalente a tantas copias, tanto. Y Microsoft dice, va, pum, y pone los juegos. El mismo caso con los Final Fantasy, por ejemplo, con Square Enix. Llega Microsoft y dice, yo quiero tener Final Fantasy en Game Pass. Y dice Square, pues de tenerlo ahí parado, a que estos güeyes me compren el equivalente a 500 mil copias, o yo qué sé, sí, va. Microsoft suelta el billete, va y pone Final Fantasy, ¿no? Muchos, uh-huh, muchos, el caso también ahora con Silksong, ¿no? Que siguen Silksong llega día uno a Game Pass, pues sí, pero primero que salga el pinche juego, ¿no? Ese también creo que es un trato, uh-huh, especial. Ahora, ¿cómo está el tema con quien es al revés? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa si Aldo llega con su juego chiquito indie y se acerca con Xbox y le dice, oye, quiero poner mi juego en Game Pass, ¿cómo está el pedo? Ahí esa es la incógnita. Ahí es lo, uh-huh, que no sabemos, cómo es que se les paga a esos desarrolladores. Ahorita la situación en la que está Game Pass, yo creo que la gran mayoría de los casos, y por eso luego sale alguno que otro desarrollador diciendo, no, Game Pass es una chingonería. Pues sí, cabrón, porque Microsoft te está pagando copias que ni siquiera sabes si va a vender solo por darle valor al servicio, que está bien, para darle valor a Game Pass creo que está bien. Pero por, uh-huh, eso hay desarrolladores que salen a súper hablar de Game Pass, porque sí, dude, estás en una posición en la que Microsoft te está pagando copias que ni ibas a vender, ¿no? Con tal de que el juego esté en Game Pass. Entonces está la gran incógnita de cómo es que le pagan a los que no tienen ese tipo de trato, ¿no? No sé ustedes. Sí, no, está... Es un misterio también. Yo no sé ni cómo funciona Spotify, ¿no? Ese es por reproducción, ajá, creo, y te dan unos, ajá, centavos. Sí, la teoría del tiempo de juego es por, pues, basándonos en el tema, ajá, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. No, entonces sí, no. ¿Quién sabe? Eso fue lo que dijo. Y el tío de Alexis, mejor conocido como Bobby Kotick, hizo eco a esto, ¿no, Alexis? ¿Qué dijo el señor? O sea, le hizo eco allá a Jim Ryan cuando pues él es el de los más interesados, ¿no? En precisamente que se lleve a cabo la compra. Ajá, dice que no le gusta. No le gusta. Le preguntaron que qué opinaba acerca de los servicios de suscripción como Game Pass y dijo, tengo una aversión general a la idea de los servicios de suscripción de juegos múltiples. Quizás parte de ello se debe a estar en... Esto no lo entendí muy bien. Dice, uh-huh, quizás parte de ello se debe a estar en Los Ángeles. Yo supongo que porque hay muchos desarrolladores ahí. Dice, uh-huh, y ver cómo las grandes compañías de medios trasladan su contenido a estos servicios de transmisión por suscripción y los resultados comerciales. Hollywood. Creo que se refería a Hollywood. Uh-huh. Uh-huh. Y los resultados comerciales que han sufrido. Un poco lo que ha pasado como con HBO, ¿no? Y sí, Warner. Sí, con el cine.
dicen mucho del fracaso de Flash tiene que ver con servicios de suscripción. O sea, que la gente dice, ¿para qué la voy a ver al cine? Igual que Game Pass. Sí. Si la van a poner en servicios. También de es el caso, Yo sí hay películas que digo. Sí, dices, no, ya, ¿para qué voy al cine? Mejor me espero con Disney, con todo Disney, ya la gente lo está haciendo muy seguido. De hecho, dicen que parte del fracaso de Elemental, que yo la sala a la que fui de Elemental no estaba lleno, estaba hasta la madre de gente, hasta la madre. Okay. Entonces, pero dicen que le está yendo mal en taquilla, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con Disney Plus. Entonces, a eso se refiere un poquito Bobby Kotick, ¿no? Evidentemente, Call of Duty no hay manera de que pueda estar en un servicio como Game Pass, porque cada vez que sale un Call of Duty, vende millones de copias a $70, a 60, $70, ¿no? Entonces, y para la gran mayoría de la industria, si es que Microsoft no llega y te paga esas copias, no es viable, no es posible llegar a poner por seguramente el tipo de trato que te ofrece Microsoft si llegas y pones tu juego. O sea, por ejemplo, Lies of P va a estar en Game Pass, ¿no? Por ejemplo. Sí, va a estar. Si Lies of P no hubiera recibido el trato especial que le está dando Xbox para estar en Game Pass, les aseguro que no le haría sentido al estudio y al publisher ponerlo en Game Pass. Ahorita, por el tipo seguramente de trato que te da Microsoft, si tú eres el que se acerca a ellos para poner el juego, ¿no? Bajo un estándar de, no, yo quiero ganarle algo a mi juego a través de Game Pass, ¿no? Entonces, y repito, amigos, desgraciadamente esto sigue siendo solo especulación y mi esperanza es que estas audiencias sí filtren un día un mail y un documento en donde digan, así y así y así y así y así se hacen los tratos de Game Pass. Y así y así y así se está monetizando. Y tanto dinero le está metiendo Microsoft de subsidio. Y tanto dinero tal. Y esperan que su sweet spot de suscriptores sea tal para empezarlo a ser rentable. Y bla, bla. O sea, a mí me encantaría toda esa información. Desgraciadamente, seguimos sin tenerla. Pero bueno, ahí estuvo lo que dijo Bobby Kotick y Jim Ryan acerca de Game Pass. Continuando con las noticias, amigos, de todo este auténtico drama y comedia. Sí, es una chick flick, ¿no? Es una comedia romántica este pedo. Jim Ryan, Alexis, por ahí comentó sobre su opinión de la nube, de los servicios de la nube, que aquí son muy importantes porque el bloqueo en Reino Unido fue en específico por eso, por el monopolio que puede tener Microsoft sobre servicios de la nube. ¿Qué dijo el jefe de Play? Bueno... Le preguntaron, obviamente, pues quieren saber por qué se tomó esta decisión en Reino Unido, ¿no? Entonces le preguntaron así de, bueno, ¿y qué tan importante va a ser esto? O sea, ¿cuándo va a ser una parte considerablemente importante de tu negocio o de PlayStation este rollo de la nube, ¿no? Y él contestó, pues obviamente depende de cómo definas parte significativa, pero diré que la tecnología en la nube se convertirá en un componente importante de cómo los jugadores acceden a los juegos entre 2025 y 2035. Entonces, ¿qué onda? O sea, pues básicamente dijo que no hay bronca, ¿no? Pero sí, hasta 2025. PlayStation se quedó así de, por eso lo bloquearon, bueno, ¿no? Así de, ese es un asunto ahí rápido, no hay mucho que decir, sí, todavía no es el presente de la industria, ¿no? El juego a través de la nube. Esa no, la del respaldo no las vamos a saltar, Aldo. Mejor vamos a ver que Microsoft quería comprar Square Enix. Ah, sí. Pues, digo, dentro de todos estos tratos, se dio a conocer que estaban interesados en comprar Square Enix y no como lo que pasó con Embracer Group, que estaban interesados en la parte occidental, ¿no? Querían parte... Sí, total, japonesa. O sea. Sí, o sea, el core de Square Enix, sí. Sí, querían la... Y sobre todo era por enfocarse, mencionan que era para enfocarse en el mercado de los móviles, porque Final Fantasy, Kingdom Hearts y esas cosas, dicen, no me interesa tanto. ¿Qué tiene tanto Square Enix fuerte en el tema de móviles? Ya sé, no sé, querían hacer lo que, supongo que por Dragon Quest, que hay algunos títulos exitosos en móviles, pero eso solo en Japón, no sé. Pero sí menciona que estaban muy interesados en adquirirlos, sobre todo para la parte de móviles, que eso está raro. O sea, yo pensé que sería por Final Fantasy o algo así, pues Dragon Quest, tal vez. Pues sí, por las IPs, ¿no? De Square Enix. Repetimos, amigos, es prácticamente imposible que una empresa occidental compre a una japonesa, ¿no? Entonces, no tiene ahí tanto sentido. Algo que estuvo también bien interesante, Alexis, fue que soltaron
lo que le costó desarrollar, que ya medio no lo imaginábamos, The Last of Us 2 y Horizon Forbidden West a Sony. Eso estuvo así de LOL, buena. Porque resulta que alguien no redactó bien en los documentos que se presentaron. Ajá. En el... Y se empezó a soltar información que no debió. Entonces, pues ahí venía cuánto costó The Last of Us, $220 millones, 70 meses de desarrollo. Madre. Y que se comenzó a trabajar en la parte 2 en 2014, un año después de que se había lanzado el primer The Last of Us. Ajá. Y okay. Que hay suerte rumores de que ya empezaron con 3. Sí. Parte 3, ¿no? Por ahí salió una nota. Sí, que hay motion capture. Motion capture, plan. Empezó el motion capture de parte 3. Y Horizon Forbidden West de Guerrilla Games costó $212 millones. Uh-huh. Se desarrolló en 5 años. Y también viene la cantidad de jugadores que tienen en PlayStation, que son alrededor de 9 millones. O sea, y esto te habla, amigos, esto nos habla otra vez, también de un tema que se ha venido manejando un montón. Es insostenible ese modelo de triple asas. O sea, es insostenible, güey. No se puede. No digo que dejen de existir. Simplemente el tema de tener 4 o 5 de estas producciones al año, no se puede. No se puede. Demasiado tiempo, demasiado dinero. Demasiado dinero, ¿no? Es una auténtica locura lo que está gastando PlayStation en este tipo de productos. ¿Se ven esos $200 millones ahí invertidos? Sí, sí, sí se ven. O sea, la verdad es que uno cada vez que juega, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que uno juega un first party de PlayStation, si dices, ok, este es como el siguiente paso, ¿no? Este es como el siguiente nivel que están dando los juegos en este tipo de producciones cinematográficas, ¿no? Yo creo, repito, PlayStation, hablando en específico de PlayStation, creo que toda la industria debería de hacerlo. Pero PlayStation en específico creo que se debería de ir inclinar más por las producciones como Returnal. Sí, ¿saben? Un poco más de bajo perfil. De segundo, o sea, que tengamos, ¿no?, un super perfil. Triple al año. ¿No? Que tengamos un super triple al año, pero que tengamos cada tal vez 2 meses un juego doble A más modesto, ¿no? No tan grandote, güey. De Sackboy, ¿no? Como Sackboy, exactamente, ¿no? Porque iba a decir Ratchet & Clank, pero Ratchet & Clank Rift Apart también es un juego de que estuvo alrededor de los $200 millones, seguramente, de producción. O sea, no quiero saber lo que va a costar seguramente Grand Theft Auto 6, ¿no? Seguramente va a ser un pedo alrededor de $500 millones, una cosa. Esos siempre son unos presupuestos que rompen récord, ¿no? Los de Rockstar, ¿no? Del primer Red Dead. Red Dead costó casi $200 millones también. Una grosería. Sí, una tontería, güey. Claro. Lo que están gastando. Entonces ahí dato súper interesante. Más hablando de dinero, Aldo, se reveló cuánto dinero le está entrando a PlayStation por Call of Duty. Y gran parte de eso explica, por supuesto, el esfuerzo también que está haciendo PlayStation porque la compra no se lleve a cabo, ¿no? ¿Cuánto? A ver, ¿de cuánto hablamos? Según lo mencionado, que tan solo en 2021 se recopiló que les llegó como un poco más de $800 millones. O sea, eso entre, ya saben, las microtransacciones que tengan y que se comparten con Activision. Sí, sí, sí. Pero lo que le entró de lleno sí fueron un poco más de $800 millones. ¿En qué periodo de tiempo, perdón? En 2021. O sea, imagínense eso, amigos. Con ese dinero de Call of Duty produces 3 o 4 grandes juegos triple A, ¿no? First party. Acá, y eso te explica otra vez del tema de por qué PlayStation está tan nervioso de que esto ocurra, de que este dinero, de que ese flujo de dinero deje de entrar, porque, pues sí, Spider-Man vende muy bien, God of War vende muy bien, The Last of Us vende muy bien, pero el easy money, el dinero por el cual casi no hago esfuerzo, está en Call of Duty. Está en Call of Duty. Está en la gente que va y compra Call of Duty para PlayStation por $60-$70 cada año, ¿no? O sea, ahí está parte del meollo de todo este asunto y parte del miedo que tiene, ¿cómo se llama? PlayStation, de las implicaciones que pueda tener la compra de Call of Duty. Porque también ahí se hablaba, ¿no? De que que Jim Ryan ya no va a compartir información sobre PlayStation 6 con Activision. Es que además, imagínense, amigos. Dices, estos los terminan comprando y van a tener mi prototipo de mi nueva consola en sus manos para poderla destripar
y para poderle hacer lo que sea. O sea, le estoy entregando a Microsoft el prototipo de mi próxima consola. Eso, la neta, como director de PlayStation o de cualquier otra marca, pues sí no hace sentido, ¿no? Hacerla. O sea, sí les uh-huh. quitas ese acceso, esa información, ¿no? Porque pues a Nintendo sí. le vale madres. A Nintendo le vale madres. Nintendo reparte dev kits como, como hot cakes, como tortilla recién hecha. Pero a Play, me imagino, sí le preocupa que le vayan a fusilar algo, alguna idea, pues los de enfrente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. De momento no están como listos para compartir información, y sobre todo si lo compran, pues ya menos, ¿no? O sea, si lo compran a sí. Activision, menos te voy a darla. Sí, pero bueno, ahí está ese asunto. Después, una de las, creo que fue de las partes que más me reí, del momento cúspide de las risas de toda esta comedia, fue cuando el señor Satya Nadella, CEO de Microsoft, es decir, el jefe de Phil Spencer, dijo: a nosotros, a mí, no me gustan las exclusivas. Si por mí fuera, todo saldría en todo. La culpa de que... Y le dicen: oiga, señor, pero usted tiene exclusivas. Siempre, desde que nació Xbox, han habido exclusivas. La culpa de las exclusivas las tiene PlayStation. ¡Madre! Microsoft, este negocio, este juicio ha hecho que den unas declaraciones así. Declaración sasa. Phil Spencer, ¿no? O sea, diciendo sus cosas de que las exclusivas no importan. Y que unas barbaridades, pero monumentales, güey. Que dices: no mames, esta gente dirige esas empresototas. O sea, sí es de preocuparse, ¿no? Porque. Y es otra vez. Digo, están calculadas, porque el señor no es tonto. Están calculadas. Es: vamos a seguirnos haciendo las víctimas. Y yo ya estoy, pero hasta acá, güey, hasta acá, del papel de víctima de una empresa como Microsoft. Te puedes hacer la víctima si estuviéramos hablando del Sega decadente, del Dreamcast, o de you name it, o del Atari decadente. Pero Microsoft, una de las corporaciones más grandes del planeta, ni siquiera de la industria, del planeta, haciéndose la víctima, y que por culpa de PlayStation tienen exclusivas. Cuando en cuanto compraron Bethesda, ¿qué creen? Phil Spencer directamente dio la orden de que ningún ese chisme otro, también está bien bueno. Ningún otro juego de Bethesda iba a salir fuera de Xbox. Por Dios santo, desde el Xbox original, Halo, yo no lo recuerdo haber jugado en PlayStation, no sé ustedes, amigos. No. ¿Te acuerdan de haber jugado Gears 3 en algo diferente a un Xbox 360? No. Forza Horizon. Yo no me acuerdo. Según yo, son marcas que solo usa Xbox. A mí me gusta eso. A mí me gusta que las marcas tengan identidad. A mí sí me gusta el tema de las exclusivas. Por eso se me hace tan ridículo y tan penoso que alguien como Satya Nadella salga a decir algo como lo que dijo y diga: ay, no, es que es culpa de Play. Cállese, señor, ¿no? Uh-huh. Sí, no. Qué raro también, porque dijeron... De hecho, hasta le reclama, bueno, medio le reclamó el CEO de Bethesda, así de: oye, pero ¿por qué con Activision estás diciendo que ahí sí no hay exclusividad? Y lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? El mail ese de Phil Hines, que, y eso también es de preocupar, ¿eh? Porque al parecer ya empiezan a haber conflictos entre los equipos internos de Xbox, de que dice Bethesda: ah, cabrón, ¿por qué Call of Duty si iba a salir para todo? Y a nosotros nos cortaste el tema de que Starfield fuera multiconsola. ¿Por qué? ¿Por qué se trató? Digo, también le puedo decir: cállese, señor Pete Hines. Call of Duty vende un quintillón de veces más que cualquier juego de Bethesda, ¿no? Sí. Pero es otra vez, ¿dónde está la línea, amigos? ¿Dónde Xbox pone la línea de qué sí es exclusivo y qué no es exclusivo? Porque esto es la primera vez que pasa en la industria. Es la primera vez que pasa en la industria. Era siempre el tema de Nintendo: mis first parties son exclusivos, y las alianzas que haga con third parties, pues si puedo jalar más exclusivos, los jalo. PlayStation, exactamente el mismo caso. Pero jamás veías a Nintendo diciendo: ah, no, los juegos de este estudio sí son de este estudio que me pertenece, sí son multiplataformas, y de este otro estudio que también me pertenece, son exclusivas. Sí. Pues eso nunca había pasado, güey. Eso nunca había pasado, y por eso tiene a todo el mundo sacado de onda. El decir: bueno, ¿en dónde entonces pinta la línea Xbox, no? Uh-huh. Sí, exacto. También está raro que también lo hayan hecho un poco con Minecraft, ¿no? Que salió a Minecraft Legends. Sí. No sé si el siguiente Minecraft 2.0 ya el cambio total vaya a pasar lo mismo, quién sabe.
Es básicamente entonces aquí el tema de si eres un juego turbo exitoso comercialmente, si sales para todo. Si eres un juego como más de nicho, te quedas en exclusiva. No entiendo yo bien esa lógica, pero pues es bajo la que está trabajando Xbox. Yo me imagino que es para darle como valor de marca, como cuando Activision publicó Sekiro, ¿no? Que dice, sí. Bueno, Sekiro, ¿qué tanto puede vender? Pero pues te da cosas como Game of the Year, etcétera, ¿no? Sí, no. Alexis, ¿no? Bueno. Es que está raro porque... O sea, en el caso de Minecraft es un juego que ya estaba en todos lados. Entonces, si tú comprabas Mojang y lo quitabas de todos lados y nada más se puede jugar en Xbox, ibas a quedar súper, súper mal, ¿no? Entonces, siento que ahí fue más como por reputación. Ajá. Es por buena tema de imagen. No, que también se reveló que Minecraft, por mucho donde más vende, donde más genera dinero, es en Switch. Es en Nintendo. Sí. Con Xbox en el último lugar. Por cierto. Por cierto. ¿No? Entonces, ¿ya qué es Xbox? O sea, yo no entiendo ya qué es Xbox. Porque la gente dice, no, es que Bethesda se siente muy Xbox. ¿Por qué? ¿Por ser gringo? Pues, bueno, güey, si tú lo dices, pero para mí que Bethesda se sienta como Xbox, bueno, después de que tengan 5 o 6 super éxitos exclusivos con Xbox, tal vez diga, ah, bueno, ya se siente como con un ADN de Xbox, o más bien Bethesda le está dando personalidad a Xbox o algo por el estilo. Mientras no. Mientras es nada más una guerra de billetazos inútil, es Microsoft otra vez no desarrollando talento, simplemente comprando las cosas ya hechas. Yo tengo el morbo de a ver qué pasa. O sea, yo sí quiero que compren Activision para ver qué pasa, porque no he visto algo. O sea, como que teóricamente dices, compro Square y voy a tener Final Fantasy, y voy a tener mil cosas. Compro Capcom y voy a tener Street Fighters y voy a tener Residents. Pero claro, como que Microsoft compra y se mueren, ¿no? Los estudios. O sea, ¿qué pasó con Rare? Rare tiene, pues, Rare, piratas. Tiene, ajá, sí. Y okay. Grab by the Goblins, que le hicimos video. Vayan a checar nuestro video de Grab by the Goblins. Grab by the Will. No, sí, o sí, sea. Pero no es el. O sea, no están haciendo los juegos vende consolas. No, y tenías cosas como lo que estabas haciendo con Gears, con Epic. Dices, bueno, Epic era una empresa aparte, formas de Coalition. Sacan dos buenos Gears. Órale de contar, 343 no ha hecho más que cagarla con Halo. ¿Qué está pasando, güey? O sea, si hay un pedo ahí de management muy importante. No están desarrollando nada de talento, me refiero, ¿no? Y de identidad para la marca, más allá de los billetazos estos. Más allá de estos billetazos que a mí se me hace como, no sé, como medio vulgar. Preferiría que más bien Microsoft dijera, a ver, vamos a detenernos y vamos a invertir en lo que ya tenemos. Y vamos a desarrollar a Obsidian. Vamos a meterle más dinero a al estudio Tim Schafer, a Double Fine, ¿no? Que son estudios que ya tienen talento, solo necesitan más dinero para desarrollarse más y hacer más cosas. Están más preocupados por Call of Duty. PlayStation tampoco se salva, ¿eh? PlayStation fuera de Spider-Man, también no sabemos qué chingados vaya a pasar con PlayStation en el próximo año. O sea, ya, güey, qué hueva que estén nada más hablando de pinche Call of Duty, que no estoy diciendo que no sea relevante para la industria. Aparte a mí me vale gorro Call of Duty. Y es un tema comercial, es un tema nada más comercial, porque Call of Duty es una serie que lleva sin aportar absolutamente nada en lo artístico desde hace muchos, muchos años. Lleva ya mucho rato estancada esa serie en el tema artístico. Nada más es por tema comercial. Entonces estaría padre que más bien Microsoft y Sony ya me estuvieran hablando de juegos. Vean Nintendo, güey. Es que eso está muy cagado, ¿no? Nintendo todo lo que ha estado aventando en lo que los otros dos están en el drama y hacer. Ahí está Pikmin. ¿Qué te gusta, güey? $80 millones ya yéndonos altísimo. Vamos a ver. No va a estar esa información, pero me imagino que Tears of the Kingdom a lo mucho ha de haber costado eso. Y ve qué juego, güey. Pikmin 4 debe haber costado 50 a lo mucho. Y van a ver qué clase de juego está entregando Nintendo. Sí, Mario Wonder. Yo ahí nada más lo dejo, güey. Yo estoy hasta acá de los dos. De PlayStation y de Sony. De PlayStation y de Xbox hasta acá, güey. Sobre todo Xbox. Tiene meses que no prendo el Series X ni para ver Netflix, güey. Pero bueno, ahí está ese asunto. Aldo Canadá, ¿qué dijo Canadá, el gobierno canadiense al respecto? Dijeron, ah, pues vamos a opinar, ¿no? Vamos a opinar, sí, es que... Sudáfrica aprobó la compra de Activision Blizzard. Sudáfrica, eso
No tiene ningún tipo de relevancia que Sudáfrica haya aprobado esa compra. ¿Pero qué dijeron los canadienses? ¿Qué es un pues, digo, ya se daba según esto por hecho que todos los, que muchos de los países ya habían aprobado la compra de Activision. ¿Sí? Y entre todo esto salió Canadá a mencionar que ellos no estaban de acuerdo y que de hecho ellos declinan la compra porque ven que no se el tema de la competencia se va a ir para abajo. Entonces, sí, dijeron que les parece anticompetitiva la compra. Tal cual, los canadienses, no fue como un bloqueo oficial, simplemente están en esa postura. O sea, sí. Xbox también va a tener que lidiar con el gobierno canadiense. Repito, todo depende de al final que decidan los gringos. Si los gringos le dan luz verde, los ingleses van a terminar doblando las manos, los canadienses van a terminar doblando las manos, y Sudáfrica, por si usted le importa, aprobó. Sudáfrica está de acuerdo con la compra de Activision Blizzard. Después ya lo que les decíamos, ¿no? Se filtró también que directamente Phil Spencer fue el que dijo, para que vean que no es tan buena onda como todos creen, que dijo que fue el que decidió las exclusivas de Bethesda, se quedaban en Xbox. Y otra que me llamó mucho la atención, Aldo. Sí. A ver, ¿cómo que? A ver, el tío Phil consideró cerrar Xbox. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo que? Pero, no manches, ¿cómo es posible? Sí lo creo. ¿No es El Salvador? Sí. A ver, cuéntame. Se mencionó igual en uno de los correos que en 2019 Phil Spencer mandó un correo en el que les menciona que tiene la idea de cerrar pues la división de videojuegos de Xbox totalmente para enfocarse otra vez en la parte de los móviles, que es una parte móvil de Microsoft de puros juegos y todo esto. Sí, o sea, que Xbox se convirtiera en un publisher de juegos de celular. Ajá, de celulares. Y ahí se ve también el interés aparte de Call of Duty, que tienen el interés por King y Candy Crush en específico, ¿no? Que vienen en el paquete con de Activision. Ajá. Esos son de Activision. Sí, también serían. ¿Qué pasaría ahí? Porque los derechos de Call of Duty por móvil lo tiene Tencent, creo, ¿no? No sé. De Call of Duty no creo, ¿sí? ¿De mobile? No, pues, según... No estoy seguro. Pero bueno, el tema de King es que también vendrían con esos dos juegototes, ¿no? De móviles. Acá lo que llama la atención es precisamente si ha habido momentos bien oscuros en Xbox y si ha habido más de una ocasión, yo también sé, que Microsoft ha considerado cerrar Xbox. De hecho, ahorita cuentan que el board de directores no está muy contento con el tema de Xbox. Satya Nadella sí está a bordo con Phil y sí dicen que sí lo está apoyando en todo el CEO, pero el board de directores, los que están arriba inclusive del jefe del CEO, no están como tan contentos porque, ¿qué creen? No están generando dinero. Y los inversionistas, ¿qué creen que es lo único que les importa? No saben ni qué es Starfield. A ellos lo que les importa es que la división de Xbox genere lana y ya dejar de estar subsidiando. Entonces, no estoy diciendo que Xbox vaya a cerrar, yo creo que no. Yo creo que ahorita pues, toda la apuesta de Microsoft está precisamente en los videojuegos, ¿no? La cantidad de estudios que están comprando te habla de eso. Pero de todas maneras, un dato ahí bastante, bastante interesante sobre todo ese asunto. Ya para ir terminando, Alexis, se dio un número de ventas de Xbox. Ya tenía mucho rato que no se actualizaba. Tenía 8 años que Microsoft no revelaba sus ventas. Sí, el último que teníamos era un estimado de no sé qué analista, ¿no? Entonces, sí. Como siempre perdían, entonces ya fue así de ya, güey, ya no vamos a estar diciendo. No solían dar ese número. Ajá. A ver, ¿qué dijeron? En una convención que hubo en Brasil, se revelaron las ventas de las consolas Xbox Series X y Xbox One. Ok. Fue en el festival Best International Games de Brasil. Y pues son 21 millones de Xbox Series XS, las dos. Ok. Y 58 millones de Xbox One. Muy bien. Va bien el Series XS. Va todavía bastante, considerablemente por debajo de PlayStation 5, pero van bien, van mucho mejor que Xbox One. Eso ya es muy positivo para la marca, ¿no? Y pues esto es para decir cómo van perdiendo. Pero ya no entiendo, Alexis, o sea, ¿les importa o no vender? O sea, porque yo ya no entiendo, güey. Mira, te voy a explicar. Representante de Xbox y dice, queremos vender más Xbox. No nos importa vender Xbox. Te voy a explicar. A ver, explícame. Mira, no importan las exclusivas para las consolas. No importan cuánto vendes y no importa hacer juegos buenos, eso no importa. Madre, entonces, ¿qué importa, pues? ¿Qué importa, entonces, pues? ¿De la vida o de qué? No, digo, al final creo que Xbox se va a terminar convirtiendo en esta marca, no sé, si no meten un volantazo rápido, en esta marca sin ningún tipo de identidad, en donde nada más juegas third parties.
en donde la gente Game que Pass, no quiere gastar mucho de videojuegos va por Game Pass. No, o sea, dice, no me acuerdo dónde escuché que decían, la mascota de Xbox ya dejó de ser Master Chief, la mascota de Xbox es Game Pass, ¿no? Esa es su verdadera identidad. A mí me duele mucho porque ya yo era muy fan de Xbox. Yo sí, a mí sí me gustaba. Todavía me gusta mucho la marca, creo que todavía tienen mucho que aportar. Pero desde el Xbox One, ¿cómo han ido perdiendo de eso? Y a mí me gustaba mucho. Yo mi Xbox 360, ¿cómo lo disfruté? No, es que el 360 fue glorioso. El Xbox original también, qué chingona consola. O sea, y ahorita verlos así como que... Y te digo que llevo meses sin prender el Series X. Sí, es como de, puta, güey, qué mal pedo, ¿no? Qué mal pedo, porque sería un gran competidor. Creo que si hubieran mantenido la regla del Xbox 360, la línea del Xbox 360 más bien, tendríamos un gran competidor ahorita. Es lamentable que ahorita toda su bueno, para mí, siento que todas sus cartas, todos sus esfuerzos estén en un pinche servicio de suscripción. No estoy diciendo que esté mal Game Pass, beneficia a mucha gente, el estudiante seguramente lo agradece mucho. Que yo inclusive, yo me ponía a pensar y decía, yo como estudiante, a ver, ustedes, ¿por qué camino tomarían, amigos? Si fueran ahorita estudiantes, que su ingreso es una nada, prácticamente, pero que quieren jugar, ¿qué preferirían? ¿Jugarlo, o sea, perderse de todo lo de PlayStation con tal de, pues, Game Pass y tengo un chingo de juegos y no me cuesta casi nada? ¿O estar comprando un juego cada 3 meses? Pero estar jugando lo que está saliendo en PlayStation, sin poner a Nintendo ahorita en la cuestión, digamos que no. Pero si lo ponen, sí, bien fácil. Digamos que no les gusta Nintendo. ¿Qué camino tomarían? Mira, la verdad, yo siempre defendí mucho a Xbox porque sí fui ultra fan del 360, ¿sí? ¿No? Sí. Y ahorita, la verdad, creo que lo que yo haría sería juntarme con unos amigos, que cada quien compre un juego y rolártelo. Es buen plan. Un exclusivo de PlayStation. Yo también prefiero cantidad sobre calidad. Calidad sobre cantidad. Es decir, no me interesa jugar 400,000 juegos de Game Pass que la neta no me importan mucho. Y sí estarme perdiendo Horizon Forbidden West. De hecho, me encontré una nota de un dude. Creo que es como de mayo. Una nota de un tipo que tenía como 20 años siendo fan de Xbox. Y ya, se enojó, hizo el rage quit. De que ya estaba harto de cómo están tratando la marca y se compró un Play 5 y empezó a poner, así estaba así mind blown, así de, no puede ser todo lo que hay, ¿no? Last of no, hace juegos. Spider-Man, así de todas las exclusivas estaba así de, no mames. Y la comunidad de PlayStation así de, güey, no mames, te falta jugar Bloodborne, te falta jugar esto. Shadow of the Colossus. Qué triste, porque tú no puedes, como fan de Xbox, tú no le puedes decir eso a alguien. Vente, güey, hay un Halo. Imagínate si hubiera mantenido la línea de 360, Alexis, la cantidad de juegos que tendríamos de Xbox como marca y que se hubieran dedicado a desarrollar sus estudios en lugar de estar preocupados por ponerle la NFL al Xbox One. O sea, imagínate que Xbox hubiera tenido una gran generación con el One, la cantidad de juegos y de exclusivas también que tendríamos, que de verdad dirías, güey, no puedo vivir sin un Play, sin un Xbox. ¿No? Sí. A mí me sorprende quien se mantiene fiel y aferrado a Xbox. Entiendo que el tema del valor de Game Pass les hace muy atractivo lo barato que les sale, pero también, ¿qué pasa al momento? O sea, a mí también la idea de cuando deje de pagar Game Pass, me voy a quedar sin juegos, güey. Es como si llegara alguien, entrara a la sala de tu casa, agarrara todas las cajas de tus juegos y se saliera con ellas, güey. Yo eso no, a mí se me hace como impensable, ¿no? A mí me pasó con el Super Nintendo, pero eso es otra historia. ¿Te robaron? Sí. Uy, no. Hijo, la historia se roba, a mí me duele muchísimo. Alexis, estamos contigo. A mí cada a nuestro very own Michael, a Mike Reyes también, justo cuando estaban Atomics, le entraron a su casa a robar, le bajaron un chingo de cosas, güey. No, qué triste, güey, qué triste. A mí me duele mucho cuando roban videojuegos. Se pueden robar la licuadora, el refri, lo que quieran. Sí, güey, pero juegos, no mames. La tele, si quieres, llévate. Llévate la tele. Las consolas. Sí, güey. Bueno, no, las consolas no. El iPad, si quieres, la laptop, llévense lo que quieran. Mis juegos no, por favor. Es upgradeable, ¿no? En cambio, el Super Nintendo, así. Mis juegos, por sí, favor, que te no, quedas. Güey. Muy bien, ahí está. Rapidísimo, Aldo, ya para terminar esta sección de noticias. Remaster de Red Dead. ¿Cómo que remaster de Red Dead? Sí, se habló. Sí, bueno, eso sí me interesa, como dice el meme. Hace poco se dio a conocer en una lista de clasificaciones de Corea del Sur. Siempre Corea. Siempre filtrando, todo. Ya filtraron hace poco el de Lego 2K Gold, ¿verdad? El de Foot de Lego, sí. Sí lo quiero jugar.
Pues ahora, bonito, manches, pues ahora pasó que listaron un nombre que nada más se llama Red Dead Redemption, únicamente, o sea, no dice remaster, no dice remake, solo es el nombre. Uh-huh. Y entonces por eso pues soltaron las alarmas, y a esto se sumó que un conocedor de la industria que sale de IGN menciona que sí, que lo más probable es que lo revelen muy pronto. Concretamente habla del mes de agosto, que veríamos un tráiler de esos que Rockstar saca de la nada. Uh-huh. Pero sí, veríamos un tráiler el próximo mes, según esto bueno, este remaster. No se habla de las especificaciones, si lo está haciendo los que hicieron la trilogía de... ¡Híjole! De ¡qué miedo! Ojalá sí. No, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya arreglaron esa madre o no? A mí la verdad nunca vi, o sea, yo creo que también son de esas cosas que se hizo más drama del que me vieron. A mí nunca se me hizo que estuvieran tan mal. O sea, sí era como, estaban muy escuetas, eso lo acepto, uh-huh. ¿No? Estaba como ahí el juego y ya. Pues es que el problema es que sale la banda que lo hicieron mejor los modders. Entonces... Ah, pues, o sea, pues, ajá, ok, va, pues, pero no sé, no estaba tan mal. No sé, Red, no sé qué tanta mano le vayan a meter. O sea, yo creo que Red Dead 1, pues, es que no sé también si sea suficiente con que lo pongan en 4K y a 60 cuadros y ya. Aunque traiga el DLC. No creo que se vaya a ver como... Nightmare, gran manches. DLC, como el 2. Gran DLC. No creo que se vaya a ver como el 2. No va. El 2, qué impresión, cómo se ve esa madre, qué impresionante videojuego. Sí. Pero bueno, ahí está, por ahí también Microsoft, se nos faltó ponerlo, pero Microsoft por ahí decía que también en cualquier momento sale el PlayStation 5 Slim. O sea, ya Microsoft está dando las noticias de Xbox. Ah, ¿no? Sí. Digo, de PlayStation, ¿no? El PlayStation 5 Slim. Recordemos, ya se los decíamos aquí, yo no creo que vaya a haber como PlayStation 5 1.5 ni Series X 1.5. Yo creo que van a salir versiones Slim, pero que con las mismas capacidades técnicas, nada más baratas. No, sí. Pero bueno, ahí están, amigos. Entonces, es lo único que sabemos algo del remaster de Red Dead. Sí, no, que en agosto tal vez es que se muestre el trailer. Ok, haría sentido. Pero bueno, ahí están, amigos, muchas de las noticias más importantes de los últimos días. Nos faltaron algunas, pero pues nos quisimos entrar ahorita en lo del pleito que traen estas dos compañías y darles nuestro take. La verdad, en conclusión, amigos, los dos son malos. Los dos son malos, y Nintendo también, por más que está bonito todos sus juegos y todo eso, pues también lo único que buscan es dinero. Son compañías que su único objetivo es hacer dinero. Punto. Sí. Y el tema de las exclusivas, Nintendo lo instauró desde que nació el NES. Uh-huh. Fue idea de Nintendo, ese pedo de nada más conmigo y nada más conmigo y nada más conmigo. Entonces, creo que tomar bandos está bien idiota. Entiendo que, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Entiendo que nos guste más una marca que otra, ¿no? Eso definitivamente creo que es totalmente normal. El tema es ya tomar bandos y tomártelo personal. Y defenderlo. Y defender y festejar sí. Que van a comprar Call of Duty. ¿Qué, güey? ¿Neta te da gusto ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí es algo de la vida de las personas, ¿no? O sea que tu lunes se alegre por la compra de una compañía de otra. Sí, algo no anda bien, ¿no? O sea, tus días no sé, como que hay prioridades ahí rarones. Pero bueno, ahí están, amigos, algunas de las noticias más importantes de la semana. Vámonos a platicar de qué hemos estado jugando, porque Aldo ahí va a bailar ahorita. One to Switch. Con el One to Switch. Mm-hmm. Regresamos. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Atomics Podcast 421. Para hablar de qué hemos estado jugando esta semana. La semana pasada ya no hubo tiempo de platicarles un poquito de Ghost Trick Phantom Detective. Este juego lanzado originalmente en 10 del creador de Ace Attorney. Que, uh-huh. Pues es estos juegos de culto, Ronaldo, del 10. Es estos juegos de culto del 10. Sí, de los que ya cuando estaba a punto de morir el 10, ¿no? Salió ya en el 10 tardío y todo uh-huh. eso. Y pues Capcom, después de relanzarlo en móviles hace unos años, está relanzándolo ahora en consolas de actual generación, en realidad es de pasada generación y Switch, uh-huh. porque el juego nada más está saliendo en Play 4, Xbox One y Switch, y PC, creo, entonces sí, ¿verdad? Sí, PC. Uh-huh, es un juego increíble, amigos, es un juego increíble, es muy buena la versión que nos están entregando. La única decepción que tengo un poquito es, digo, por un lado, es el juego muy escueto, o sea, es el juego, ahí está el juego, con algunos extras, como arte y ese tipo de cosas, pero es el juego puesto ahí y ya. No, no trae uh-huh. capítulos extra ni trae música y trae, les digo, artecito y eso, pero no mucho más, es tal cual el juego.
Y mi otra queja es que, ok, no está saliendo para Play 5, ni Series X, ni nada por el estilo, pero sí, o sea, sí está saliendo la versión de Play 4, que fue la que nos mandaron para reseña. Yo dije, la pongo en mi Play 4 Pro y seguramente me la va a aventar en 4K, porque además es un juego con gráficas muy sencillas, etc. Y resulta que no, nada más está en 1080p, está a 60 cuadros, muy bonito, en todas sus versiones. Entonces sí fue así de, ¿para qué? Entonces en Play creo que la manera de jugarlo más bien sería en Switch, porque en Switch también está 1080 y a 60 cuadros. Digo que, es un juego point and click, la verdad es que los 60 cuadros es lo de menos. De ahí en fuera es un juego fantástico. Es un point and click de aventura absurdamente creativo, con todo el sello de este señor, que ahorita se me fue su nombre, creador de Ace Attorney, ¿no? Con todo este asunto, todo este ambiente policíaco y todo eso, pero el gameplay en general del juego es muy original, porque el juego funciona como que tú eres un fantasma, específicamente tienes que descubrir de hecho quién te mató, y se trata mucho las mecánicas del juego de tú forzar situaciones, ¿no? Estás en un escenario 2D, porque el juego es completamente 2D, y se trata de ir interactuando con diferentes objetos para forzar a que los NPCs hagan tal o cual cosa. Esto de maneras muy, pero muy creativas. Es un juego muy creativo, es un juego con muy bonita historia, con personajes súper memorables, que yo les recomiendo ampliamente. Y que también les diría, puede ser como puerta de entrada ideal al point and click de aventura. Que entiendo, pues no es un género pues tan accesible, ¿no, amigos? ¿No sienten? Sí, está complicado. Creo que hace un año, ya va a ser un año, ¿no? Que salió el de Monkey Island. El nuevo Monkey Island. Ajá, y pues este tipo de géneros ya no es tan común, pero pues los juegos que se hacen pues son de muy buena calidad normalmente, ¿no? Normalmente, sí, porque hay como mucha pasión, ¿no? Detrás de quienes Para mí este género ya, la neta, ya no. ¿Ya no? Yo me acuerdo que esperé mucho ese Monkey Island, porque yo no jugué el original, tenías que tener PC. Y... Sí. Entonces, cuando salió para 360, ¿no? Salió un Monkey Island también. Sí. No me acuerdo. En arcade o algo así, pero, me acuerdo lo que. Pero ya no son los. No sé si serán los remasters que salieron. No, era el original, pero sí. Ajá, sí, exacto. Sí, ¿no? El remaster del 1. Y no, o sea, sí dije así como que. Sí, me hubiera gustado jugar esto en su momento, pero sí. Ahorita ya no. Sí, es un género un poquito de su época, pero creo yo los vemos intentos. O sea, también Ghost Trick es un point and click más moderno, mucho más moderno. Sí. O sea, que ¿cómo se llama? Que lo que hacía LucasArts, ¿no? Que lo que hacía Tim Schafer y Ron Gilbert, o sea, y además es un juego japonés, ¿no? Entonces, es más, si han jugado Ace Attorney, amigos, les gusta Ace Attorney, y no han jugado Ghost Trick, ahorita es el momento. Está verdaderamente muy bien, está muy, muy bueno. Sí. Es muy buen videojuego. Y creo que toda la adaptación que hicieron de la pantalla táctil y doble pantalla a lo que es nada más una pantalla con controles normales, está muy bien, se juega muy a gusto. Entonces, súper recomendada, amigos, esta nueva versión de Ghost Trick, repito, medio sencilla en cómo es que presenta el juego, pero muy recomendable. Físico, solo Japón, ¿verdad, Aldo? Sí, solo está en Japón. Digo, de hecho, yo lo pedí el fin de semana pasado. Ahí viene el mío en camino. Ah, pues ya está. Y costó como 600 o algo menos. Así, ¿no? Como 600 y cacho, ¿no? Sí. Ah, está. Sí, yo también ya lo pedí, entonces ya lo quiero jugar. Oye, si quieren probar Ghost Trick, hay demo. Sigue gratis en la App Store de Apple. Ah, el de celular, ¿a poco? Ah, entonces no compren el remaster y jueguenlo gratis. No, porque se debe ver demo. Más bonito el remaster. Hay demo, amigos, ahí en todas las plataformas, ¿no, Aldo? ¿Tengo entendido? Sí, en Switch, en Play, en Xbox, en PC, todo está el demo. Sí, chequen el demo, chequen ya nuestra reseña disponible en atomics.bg y el video que hicimos ahí en YouTube, que no les importó mucho, que yo me imagino que mucha gente dijo, qué chingados es eso. Eso siempre se me ha hecho medio frustrante eso con el tema de YouTube, que hablas de un juego como no tan conocido y la gente precisamente por no conocerlo como que dice, no me interesa conocer algo nuevo. Cuando a mí luego es todo lo contrario, ¿no? Es como de, sí, es algo que no conozco, como que me parece mucho más interesante. Pero bueno, cada quien. Y Aldo, estuvo de peda todo el fin de semana, por eso lo ven con esa cara de cruda, no puede con ella. Se puso su máscara de caballo. Se puso su máscara de caballo.
Se me hace medio, eso se me hace medio Hotline Miami, ese pedo de las máscaras de animales y todo eso. Estuve jugando Everybody Want to Switch, el nuevo juego de Nintendo, precisamente, que viene a ser secuela del medio infame Want to Switch, ¿no? Juego de lanzamiento ahí para la consola de Nintendo. Ya les medio conté la semana pasada que estuve yo ahí en el evento previo de Nintendo y que lo jugamos, pero Aldo ya tuvo acceso al título completo. Ya está disponible, salió el pasado 30 de junio. Ver, Aldo, cuéntame cómo te fue con Want to Switch. Pues yo creo que cuando hago haciendo comparación con el anterior, yo creo que sí está bien, pero creo que sí se queda corto en comparación al anterior, y eso que el anterior no era tan increíble. ¿Por qué corto? ¿Preferirías jugar el primero? Yo creo que sí, porque es que la parte de celular, o sea, de jugar con celulares, sí, que hay que resaltar que ahora puedes tener más jugadores gracias a celulares. Hasta 100 jugadores con teléfono. 100. Con teléfono. Nada más que hay algunos minijuegos exclusivos, como el de saltar la cuerda. Eso es, necesitan Joy-Con. O como del bingo, o no sé. Que, hay uno en el que pides como órdenes de helado que te tienes que memorizar y se las tienes que mandar. Esos son exclusivos de teléfono. Ah, del teléfono, siento, ok. Siento que limitan la parte del uso de los Joy-Con, porque son 17 minijuegos, o sea, no son muchos. El otro tenía 28. Pero también había unos del otro, el de arrullar el Switch. No manches, qué pesadilla, güey. El bebé. Vayan a ver el del bebé ahí, arrullando el Switch. Oye, tenemos la nota en Atomics de cuáles son los juegos exclusivos para Joy-Con, los juegos exclusivos para celular y los que son combinados. Ajá. Ahí por si quieren ir a buscar. Por si les interesa, amigos. Entonces sí, siento que sí se quedan. O sea, sí te la vas a pasar bien. Sí. Sobre todo si llegas, yo creo que más al límite de jugadores. A ver, háblame de tu experiencia, Aldo. ¿Cómo lo jugaste? Pues yo lo jugué con unos primos, o sea, jugamos creo 4. Ok. Fue lo más que pudo juntar, Aldo. Con Joy-Con, sí, es que nada. No, es difícil, mucha gente es difícil. No, y yo lo pensé, fíjense, ahora el fin de semana fui a una reunión con más gente, ¿no? Fue cumpleaños de uno de mis amigos de toda la vida. Y veía toda la gente y pensé, dije, ¿qué pasaría si ahorita le quito la música a esta gente? Saco el pinche Switch, lo conecto y les digo, ¿qué creen? Vamos a jugar Everybody Wants Switch. Yo creo que un par me avientan botellas. Yo creo que un par no les encantaría la idea, güey. Siento. Es que sí divierte por ratos, o sea, pero ya más allá de 2 horas dices, ya no, o sea, no. Como que Nintendo es un jueguito sí de mesa, es que es un jueguito de mesa, también hay que verlo como eso. Es un juego que probablemente en Navidad vaya a funcionar muy bien, ¿no? Sí, yo creo que para reuniones así específicas, súper planeadas, o sea, no tan espontáneas, más bien planeadas. Sí, en donde los invitados se tienen que atener a tus cosas, ¿no? Ajá, exacto. Que tú como el que nos contó, ¿te acuerdas, Aldo, el año pasado en anécdotas navideñas? El que nos contó. Ah, el de Animal Crossing. Animal Crossing para recibir el año nuevo y se le falló el Switch a la mera hora y falló todo y se perdieron el conteo. Más o menos algo así medio me imagino, güey, de alguien sacando Switch en medio de una fiesta en donde la gran mayoría no tiene ni idea de que existe algo como Everybody Wants Switch. Ahora, también veo el escenario en donde pueda ser un exitazo, güey. En donde en una fiesta que tal vez no está tan chida, sacas eso y se anima, ¿no? Puede ser. Exacto, o sea, y también yo creo que también en alguna reunión en la que pues todos sepan qué onda con los videojuegos y todo esto, y yo creo que eso podría tener mucho más éxito que alguien totalmente... A mí lo que me sigue preocupando el tema de los de cuando sube, cuando el número de jugadores de veras aumenta, ¿no? Cuando estamos hablando de más de 10 o 20 personas, ya deja tu 100, 10 o 20 personas conectadas al mismo Wi-Fi de tu casa. Sí, de hecho la propia Nintendo te advierte que algunos deberían ponerse con datos móviles para que no se alenten las cosas. ¿Pero no necesitan estar conectados al mismo Wi-Fi, Aldo? A mí me dijeron eso. No, creo que saca un QR, ¿no? Ajá. No, sí, te saca un QR. Saca un QR, lo escaneas con el teléfono y con el a través del explorador es la aplicación de Want to Switch. Pero según yo, para que funcione, no estoy totalmente seguro de esto. ¿Necesitan estar todos conectados en el mismo Wi-Fi o no? Yo había checado que sí podías usar datos de móviles en la parte
de este, la parte de advertencia de antes de entrar a los juegos y te para no saturar el wifi. Ajá, sí, exacto. Y eso con el lag, ¿cómo funcionará, güey? Sí, está. No, basta, no, no, me suena un desastre, güey, eso. Entonces, aparte, se me hizo una oportunidad desperdiciada que no hubiera online. No sé por qué no le agregaron online. Teniendo, o sea, ahí. Para estar en una fiesta con 100 personas en otras partes. Sí, pues sí. Pero es que sí, también creo que la experiencia sí está pensada para estarte comunicando, estarte cagando de risa con el de junto. Sí. Pero bueno, ¿no? A ver, esas dos horas que dices que duró la diversión, si fueron divertidas, se la pasaron bien. Sí, sí, están divertidas porque sí, los mismos minijuegos tienen como variantes, o sea, como, no sé, como por ejemplo el de cocinar, que más bien es como de un cronómetro que te indica, haz de cuenta, te aparece un cronómetro, dice, marca 11 segundos y después desaparece, o sea, te marca el point del ritmo de los segundos, después desaparece y no se voltea la carne cuando sean 11 segundos, ¿no? Ok. Y le usas el Joy-Con para voltear la carne y el que quede más exacto en el tiempo es el que gana la partida y todo ese tipo de cosas. Sí. También está chido el de saltar la cuerda. Se ve también chido. El de sentadillas está interesante. Ajá. Pero, digo, obvio. El inflar globo no jugué. A mí me gustó el inflar globo. Al inflar globo está padre porque está sí padre. O sea, si te pasas por un tantito, bueno, sí lo revientas y ya valió. Y ganó el otro, aunque haya inflado. Sí, menos. Una sí, vez, sí, 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 sí. O sea, la ambición pierde. O sea, si eres muy ambicioso en ese juego, pierdes. Ajá. Exacto. Sí. Y también está uno de preguntas y respuestas que se va a poner. Las trivias están. Está chido, ¿no? Y el poder armar las propias creo que está chido. Sí. Ajá. Está interesante. El del bingo me gustó. Ok. El de bingo me gustó, también tenemos el de ¿cómo se llama? El de estilo juego del calamar, que un niño está así como en un árbol y cuando voltea. Ah, sí, no lo vi. Está chido ese. Pero está, ¿qué hay que hacer en ese, Aldo? No, a ver, cuéntame. Le haces así con los Joy-Con, así como que estás así de, así, así. Pedalea. Ah, ok, como que yo pensé que iban a hurtadillas. ¿No? Yo también pensé. Lo vi. Ajá, no, pero le haces así como con el Joy-Con, así como que vas caminando. Ajá. Y cuando se voltea, dice. Congelado, y ya. Sí, juego así. Calamar, y te balacean. Sí, bueno, no, te regresa hasta la línea de inicio si te detectó, pero si el otro jugador se quedó quieto y no se movió, pues puede continuar cuando se vuelva a voltear. Entonces, ese fue el que creo que me gustó más. Ok. Entonces, en resumen, sí está divertido, pero tienes que considerar que solo lo vas a usar en reuniones, no vas por a poder supuesto, jugar de uno. Pero es que también, o sea, también es eso, es el juego, o sea, es como un juego de mesa. No, hay juegos de mesa increíbles, pero que desgraciadamente dependen de que tengas gente en tu casa, ¿no? Sí. Entonces, porque yo también, yo en el evento de Nintendo, lo poquito que jugamos, me la pasé bien, sí estuvo divertido, pero yo luego la cabeza me empiezo a volar y a pensar, a ver, ¿esto cómo va a funcionar? O sea, ya en la vida real, ¿cómo va a funcionar? Porque en un evento previo, pues tienes a puro periodista de la prensa que más o menos entiende lo que está pasando. Digo más o menos porque hay unos que siempre están perdidos en el anonimato. O el güey de Cuphead que no podía pasar el tutorial. Ándale, sí, tutorial. Ah, luego les cuento. Ahí no puedo contarlo a cámara. Luego les cuento ahí de una anécdota. Más o menos así, pero peor, imagínense. Estás en un lugar donde todos quieren jugar, etcétera. O sea, donde hay mucha disposición. Entonces es más fácil que la cosa se dé y te diviertas. Y sí te diviertes. O sea, cuando la gente está dispuesta a jugarlo, si te diviertes. Entonces, yo les diría, amigos, considérenlo para Navidad. Yo, ese sería mi consejo. Considérenlo para Navidad. Porque yo sí lo veo en una reunión navideña con mis tías, y mis primos, y mis papás, y mi hermano, o lo que sea, poniéndoles eso. O sea, antes de que ya estén todos hasta la madre, poniéndoles este guantos. Es decir, también no vean que la fiesta está toda prendida y chingoncísima, y digan que apaguen la música. Sí. Everybody want to switch. No. Entonces, está padre, nada más es un juego para situaciones muy, pero muy específicas, eso hay que entenderlo bien, y ese es el objetivo al final del día, ¿no, Aldo? Sí, y digo, y está el precio que debería estar el primer One to Switch también, que está a $700, creo, físico. Entonces, sí, pues ahí está más barato, está más barato. Entonces, es un buen juego de mesa, creo que así lo deberían de ver a mí. Un juego de mesa tal cual. ¿No? Sí, están esperando así como horas y horas y horas de entretenimiento, no, la neta no. No, es para que una hora y media se la pasen chingón en la fiesta, en la reunión en la que estén. No, es eso, es un ingrediente de una fiesta.
¿no? Hay que entenderlo como tal. Por eso ha sido como tan, es difícil, ¿no? Y poner una calificación va a estar también difícil, ¿no? Así como que qué calificación. Ah, para mí ya no estuvo tan difícil, ya la tiene, ya. Ya la tiene. Esperen pronto ahí la reseña en atomics.bg, amigos de Aldo. Video no vamos a poder, entonces pues ni hablar. Yo hice un previo, también ahí hablo de varias cosas. Ahí tenemos también un texto previo del juego. Pero bueno, un producto ahí interesante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Interesante. Sí. ¿Lo vas a comprar, Alexis? ¿Sí o no? No. Vale. No. No, es que mira, este tipo de juegos, la verdad es que son muy divertidos y todo. Pero tienes, o sea, sí tiene que estar la ocasión. Y yo tengo el primero y lo he jugado como dos o tres veces. Es que el primero sí tiene unas tonterías bien fuertes, güey. Yo debo admitir. De los hielos me gustaba. Ah, el de los hielos estaba chido. El de adivinar cuántas caniquitas hay también está chido. El de adivinar las caniquitas también estaba padre. Que por cierto, aquí casi no se usa la vibración HD del. Se usa poquito. Qué mal. Qué mal. ¿No? Siento que es una característica que se pudo haber explotado mucho más. Pero bueno, ahí está, amigos, tanto One to, ya disponibles, Everybody Want to Switch y Ghost Trick Phantom Detective, ambos ya listos para que los disfruten. Así llegamos al final de esta sección. Vámonos a platicar rapidísimo un poquito de cine y tele, si les parece, amigos. Regresamos. Porque también tenemos algo de cinéfilos, charlamos un poco del séptimo arte. Y ya estamos, amigos, de regreso aquí listos para el último bloque de Atomics Podcast 421 para hablar un poquito de cine y tele. Ya empezamos a platicar un poquito de Elemental, que me gustó, me la pasé bien en el cine, pero es otra película de Pixar que digo, ay, Pixar, qué lejos estás todavía de aquellos días gloriosos de Buscando a Nemo. Hasta el corto de Ob está un poquito más chido. Híjole, a mí no me gustó nada. ¿No te gustó el corto de Ob? Nada, se me hizo pésimo. Se me hizo para pésimo. Para que la gente que lloró con la primera parte de la de Ob llore más. Llore otra vez. Es que no sale Russell, güey. Es como así. El niño no Sara sale. Sara Russell, que es lo más cagado de esa película. Pero bueno, está muy bonita en lo visual, en lo artístico. Creo que está preciosa la película. Preciosa. Uh-huh. Me gusta que se haya ido por una historia de amor heterosexual normal, güey. Pixar. Sí. ¿No? Eso sorprende. Pero creo que al final del día lo hace una película bien frívola, ¿no? Con que el conflicto y todo lo que pasa es como... Sí, lo de eso de que se está filtrando el agua y eso, o sea, ¿eso qué? Es como de eso, ¿qué, güey? O sea, ¿quién se le ocurrió esa premisa para un guión completo de una película como Elemental? Pero creo que al fin, el mensaje, y si le rascamos un poquito, el mensaje del tema de la migración, de la discriminación y todo eso, está bien, ¿no? Porque Ciudad de Elementos, pues es básicamente Nueva York, ¿no? Y te retrata mucho de cómo está dividido las diferentes castas y todo eso en la ciudad de inmigrantes, ¿no? Como por ejemplo lo es Nueva York, ¿no? Entonces, eso está padre, repito, visualmente la película es preciosa, pero pues sí, digo, qué lejos seguimos, ¿no? Del Pixar brillante, ¿no? Del Pixar que decías, acabas de ver la película y decías, güey, ¿cuándo sale el Blu-ray? ¿No? Uh-huh. Y ahorita, pues el futuro de Pixar tampoco está muy, no se ve muy brillante ahorita con Toy Story 5. Puta Toy Story madre, 5 wey. Va a salir. Ajá. Toy Story y va a salir 5. Inside Out 2. La de. A mí me fascina Inside Out 1, entonces seguro la 2 no me va a gustar. Sí, no va a estar complicado. Sí. Está ese asunto. También vi, fíjense, empecé a ver la de. Se estrenó esta película, esta serie que se llama Hijack en Apple. Con Idris Elba, y es un secuestro de un vuelo. Vi los dos primeros capítulos bien. La que me está gustando más es Silo de Apple. Esa sí se la recomiendo más. Esa es la que te dije que es como Fallout, ¿no? Sí, llevo un par de capítulos. Está muy interesante esa serie. Muy interesante. También ya va a estrenar la de. ¿Cómo se llama? La de Twisted Metal. Sí, ¿verdad? Pronto vamos a jugar. Peacock, ¿no? Sí, vamos a jugar Peacock. ¿Quién sabe dónde vaya a salir? Me caga Twisted Metal, no sé por qué elegí Twisted Metal. Horrible es Twisted Metal. Ok. Naquísimo. ¿Acá dónde sale lo de Peacock? Lo de Peacock normalmente es en HBO Max. ¿Sí? Entonces seguramente ahí vaya a ser. ¿Todo? Naquísimo Twisted Metal. Ajá, también con Futurama probablemente lo vayamos a ver en... ¿En HBO, no? No, en Star Plus. Sí, claro, es de Disney, ¿no? Ajá, es de Fox, porque es de Fox y todo. O sea, es de Disney. Sí. Sí, muy bien. ¿Alguna recomendación, amigos, que ustedes tengan? Pues yo sí tengo una.
A ver. Digo, es que cuando salió la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, yo hay gente que hizo mucho escándalo porque un youtuber iba a doblar a un Spider-Man en específico, al que le hacen llamar Spectacular Spider-Man. Ajá. La gente le tiene mucha nostalgia a esa serie y yo dije, pues, ¿por qué tanta nostalgia? ¿Qué está muy chida o qué? Y entonces lo busqué en Disney Plus, la vi y la verdad está muy, muy padre esa serie. Y resulta que ya es fan, ok. Muy bien. Sí, ya soy fan y de hecho estoy enojado porque cancelaron la tercera temporada cuando Disney compró a Marvel. Caray. Sí, exacto. Entonces está muy buena, nada más que... ¿Eh? ¿Cómo se llama Aldo entonces? Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man. Está en Disney Plus. O sea, en lugar de Amazing Spider-Man, este es espectacular. Ajá, ya pasó un nivel. Ya pasó espectacular. Exacto. Pero sí muy recomendada, solo váyanse haciendo la idea de que no tiene conclusión. O sea, de que se queda en... Eso de ver series que no acaban es difícil. Es difícil. Sí. Mindhunter, por ejemplo, hay de Netflix, que es una serie sasa, Mindhunter. Ah, también la cortaron, ¿verdad? No la acabaron, güey. Bueno, tú, Alexis, ¿algo? ¿O no, pues Flash? Odio Flash. Odio Flash. Si van a pagar Apple TV Plus, vean Shrinking con Jason Segel de How I Met Your Mother y Harrison Ford. Ok. Es ¿está de buena esa? Psicólogos. Está como que empieza palomera y ya después sí te clavas. O sea, no es algo así que digas wow, pero sí te clavas y son como 10 capítulos. Apple 3. Como que intenta tener producciones al nivel de HBO, pero al guiones no le llegan. O sea, el tema del guion es donde luego medio les falla. Silo está increíble. Silo creo que sí está a nivel como parece producción de HBO. Silo se la recomiendo muchísimo. Pero bueno, ahí está, amigos, un poquito de cine y tele. Ahí déjenos también sus recomendaciones, se vale. Sí. Por alguien me sugería, no sé ustedes cómo lo ven, amigos, abrir una sección de comentarios de la gente. O sea, tal vez preguntarles un tema o algo así, ¿cómo ven? ¿Sacarlos de dónde? ¿De YouTube los comentarios? O de Twitter. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Atomic Show, ponemos una pregunta ahí en Twitter, en redes sociales, ahí sacaban los comentarios. Ah, pues estaría bien. Estaría padre, unos 5 minutos. Ajá, unos 5 minutos. Órale, entonces a ver si lo hacemos, porque sí, alguien nos dijo es que nos gustaría participarnos, y sí, creo que es importante que la comunidad como que también participe de manera mucho más activa con nosotros. Entonces, vamos a considerar, amigos, pronto, yo creo que vamos a tener ahí una sección en la que opinen, no sé, güey. Es que luego no tenemos un tema fijo sobre, pero bueno, sí podremos tener un tema, por ejemplo, ahorita pudo haber sido el tema de la compra de Microsoft. Microsoft, ¿no? Creo que estaría... Está interesante. Sí, vamos a considerarlo, amigos. Definitivamente estén ahí atentos. Seguramente sería a través de redes sociales. Pero bueno, la próxima semana salimos el lunes, amigos. Se los voy avisando. Digo, en martes, perdón. En martes. Grabamos el lunes, salimos en martes para que no les sorprenda que vean ahí podcast. Oye, que la semana pasada tuvimos doble contenido el miércoles. Ah, sí, cierto. No puse nada el viernes para recuperarnos, ¿no? Y alguien ponía, malditos, ¿dónde está el video de ¿por hoy? Porque no hay nada. Tuvimos doble un día. Danos chance. No, qué bueno que estén esperando tanto nuestros contenidos. Pero bueno, gracias, Aldo. ¿Dónde te sigue? Gracias, Defa. Gracias, Alexis. Me pueden seguir en @aldo_lazon1 en Twitter. Muy bien. Gracias, Alexis. ¿Dónde te siguen? Bad Pony en Twitter y en Twitch. Ahí pueden ir a chismear también. Sí, mucho chisme. Mucho ventaneo. Muy bien. @AlbertoDef, amigos, @Atomics en todos lados. Chequen todo el demás contenido que tenemos, tanto aquí en YouTube como en Atomics.dg. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo la próxima semana. La próxima semana, repito, salimos un día antes, publicamos en martes. Les traemos por ahí, va a haber una sorpresilla ahí para que vean ustedes. Cuídense mucho y nada, bye bye.